Está en 3, 2, 1, ¡crescendo! Empezamos con los 15 segundos de autónomo y ya tenemos varias notas en el speaker azul. Veamos por la alianza roja, vemos a 61-70, ellos son Beatronic intentando agarrar una note. Suena la chicharra y tenemos 2 minutos 15 segundos en el reloj. Veamos cómo los drivers toman control de sus robots. Vemos a 35-26, ellos son Blue Ignition intentando ir por una nota. Mientras tanto, 57-16 se mueve desesperadamente en búsqueda de la nota. Se posiciona, va a tirar, se prepara, dispara y este no entra. Vemos a 47-82 del otro lado, ellos son Borebots intentando meter una nota hacia su speaker. Casi lo logra. Veamos como 58-87. Ellos son Imperator. Están intentando tomar una nota para llevarlas a su community en meter puntos hacia su equipo. Tenemos una nota por parte de 57-16 en su speaker. 47-82 se desplaza rápidamente en búsqueda de esa nota. 61-70 está intentando meter una nota en el amplifier y lo logra. 57-16 agarrando una nota. ¿Será que lo logra? 35-26. Ellos son Blue Ignition. Parecen completamente paralizados, pero no. Están intentando escalar. 61-70. Beatronic está obsesionado con ese amplifier. Pero wow, ellos siempre logran meter ahí sus notes. Por el otro lado, 58-87. Imperator va con sus human players por más notas. Él está haciendo todo lo posible para que esa alianza azul tenga ese gane. Por otro lado, 87-40. Quantum Boys parece que está aterrorizado, pero tenemos otra nota en el speaker rojo. 35-26, Blue Ignition. Parece que están intentando estar en el aire. Vemos como 47-82 está rápidamente moviéndose en búsqueda de nuevas notas con 30 segundos en el reloj. Empezamos nuestro tiempo de Endgame. 61-70. Pichoni que está escalando y tenemos un robot al aire. 35-26, parece que está logrando estar al aire. 57-16, Alianza Azul, ¿será que logra escalar? 58-87, ¿será que queda en el aire? Por lo tanto, nuestros human players tirando high notes a los microphones. El match se acaba en 3, 2, 1. Azul, muchas felicidades. 26 contra 21.